Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se la estén pasando muy bien. Sean bienvenidos a esta segunda edición del mes de la explotación, donde el horror se hará presente a lo largo de todo el mes de octubre y parte de noviembre. El material perdido, como saben, tiene en su haber muchas historias interesantes. Desde material histórico, hasta material de lo más variopinto. En esta ocasión, nos centraremos en la categoría del material No Safe for Life. El material No Safe for Life, es aquel material cuyo trasfondo o contenido es violento, inquietante o hasta repulsivo. Para iniciar con esta edición del mes de la explotación, al igual que la primera, abriremos con algunos casos de material perdido de esta categoría. Iremos desde lo más suave hasta lo más fuerte. Sin nada más que agregar, demos inicio al vídeo. Bill Cosby. El que alguna vez fue considerado el padre de Estados Unidos, y un muy respetado y querido comediante que, en los años 70 y 80, tuvo varios programas en la televisión que lo catapultaron a la fama. En el año 2014, iba a estrenar un especial en Netflix, él iba a ser titulado Bill Cosby 77. En este especial, o stand-up, Cosby, con un público completamente en vivo, iba a hacer chistes sobre las relaciones amorosas, las parejas y los hijos. El especial iba a tener una duración de 60 minutos, y fue llamado así debido a que el mismo fue grabado durante el cumpleaños número 77 del comediante. Cosby había mencionado que el lugar donde se realizó el show fue porque quiso hacerle una especie de homenaje a Enrico Banduzzi, un empresario con el que Cosby tenía una buena relación, por no decir una fuerte amistad. También dijo que había elegido Netflix como el lugar para estrenar el especial debido a que estaba muy interesado en que sus fanáticos vieran su película sin anuncios. En un inicio, Netflix iba a estrenar el especial el Día de Acción de Gracias, es decir, el 28 de noviembre de 2014, por lo que hizo una considerable promoción para el mismo, haciendo hashtags en Twitter y anunciando el contenido del show. Pero algo ocurrió en el transcurso de los meses, algo que de seguro saben que fue. A mediados del 2014, el 18 de noviembre para ser exactos, las acusaciones de que el actor había cometido agresión sexual, violación y agresión sexual infantil empezaron a surgir en Internet. Conforme pasaba el tiempo, estas acusaciones aumentaban más, llegándose a saber que alrededor de 60 mujeres acusaron al comediante de haber abusado de ellas en distintos años, sin que éste sufriera cargos, pues se sabe que, en el año 2006, el actor llegó a un acuerdo civil con una de sus víctimas. El tema de las acusaciones de Cosby es muy largo y extenso, pero centrémonos con lo que ocurrió con este especial. Cuando las acusaciones se hicieron más fuertes y comenzaron a salir cada vez más, Netflix unas horas después de que las denuncias salieran a la luz, que iba a retrasar el especial, quizás hasta que la polémica cesara o hasta ver lo que ocurría con las acusaciones. Sin embargo, en junio de 2015, Netflix anunció oficialmente que el especial jamás saldría a la luz. De esto ya había indicios. En enero de 2015, el presidente de Netflix en ese entonces, Ted Sarandos, le había dicho al Washington Post que aún era un mal momento para sacar el especial, que, cito, aún era un mal momento para un especial de comedia de Cosby. Sin embargo, en junio de 2015, se dio el anuncio oficial de que la compañía más grande de streaming no lanzaría el especial. Sarandos comentó que la razón de tomar esta decisión fue porque sentía que no era adecuado sacar el especial. Hasta ahora, no se sabe si Netflix aún tenga guardado el especial, o si incluso alguien de producción, cercanos o familiares lo posean, o si este fue destruido. Las únicas pruebas que hay de él son los tweets promocionales, un cartel genérico que se sacó de la página de Netflix y las noticias de su cancelación. Por todo lo que conllevan las acusaciones, es poco probable que la compañía lo lance en un futuro cercano, ya que, incluso actualmente, el tema de Cosby está vigente, y el hecho de que Netflix lo estrene podría ser perjudicial para la imagen de la empresa. Como un dato adicional, como sabrán de antemano, con estas acusaciones, la reputación y carrera del actor cayeron estrepitosamente. Este especial de Netflix no fue lo único que se canceló, pues la NBC también canceló, en enero de 2015, el especial que tenían con el actor, al parecer, relacionado con su programa, El Show de Bill Cosby. Actualmente, por lo que llegué a leer, Cosby estaba en proceso de tener su condena anulada, y sería liberado posteriormente.
Gary Glitter es un artista de glam rock del Reino Unido, más conocido recientemente por su canción Rock and Roll Part 2, cuya aparición en Joker reavivó su popularidad y su controversia. Para estas alturas no es sorpresa para nadie saber por qué este señor es infame en el ámbito musical. En 1997, cuando Glitter mandó a arreglar su computadora, el técnico que estaba haciendo la reparación descubrió que el artista tenía una gran cantidad de fotos de niños desnudos, por lo que, a partir de ahí, la carrera de Glitter fue decayendo poco a poco, primero siendo condenado por posesión de pornografía infantil, para después ser condenado por haber tenido relaciones con una chica menor de edad. Posteriormente, Glitter escaparía a Vietnam, donde estaría viviendo durante años hasta que, de nueva cuenta, fue detenido por intentar abusar de una niña. A partir de 2008, aunque tratara de evitarlo, fue extraditado a Reino Unido, donde cumple una condena de cárcel, y en donde fue incluido en el registro de criminales sexuales para siempre. No obstante, muy a pesar de toda la controversia, Glitter ya había dicho con anterioridad que extrañaba hacer música, por lo que, en algún momento del 2008, en una entrevista con el periódico vietnamita Conan Mandan, Glitter declaró que, después de salir de la cárcel, completaría un álbum que había dejado inconcluso, si no mal me equivoco, desde 1997, declarando que este álbum lo seguía, por decirlo así, planeando durante su estadía en la prisión. Más allá de esta declaración de Glitter, no se sabe nada del álbum. No se sabe cuántas canciones lo conforman, su duración, o un nombre. Anteriormente, se pensaba que el nombre era Still Shining. Esto porque una cuenta de Twitter abierta en el año 2012 dio la información, afirmando al mismo tiempo que era la cuenta oficial del artista. Las sospechas no se hicieron esperar, y como era de suponer, la cuenta terminó siendo falsa, esto publicado por el mismo creador de la cuenta. La Lost Media Wiki en inglés dice que es posible en un futuro lo pueda terminar, esto porque en 2021 se le consideró como una persona poco peligrosa para la sociedad, por lo que se calcula que saldría en libertad en 2023, algo que, esperemos, no ocurra, dando paso a que este álbum de regreso se termine. Pero mientras eso no suceda, el álbum seguirá inédito y difícilmente saldrá a la luz por toda la controversia y mala imagen que Glitter se terminó ganando. Como curiosidad final, hace tiempo había leído en Wikipedia que Glitter había hecho un álbum exclusivo para su club de fans, pero no sé si esto haya sido verdad. Esto se los digo porque, si ustedes buscan algo relacionado a un álbum perdido de Glitter, lo más probable es que les aparezca el entre comillas álbum titulado Lost on Life Street, que en realidad es un bootleg del último álbum que sacó, titulado On, que, según dice un usuario, este es el álbum que se comercializó únicamente a fans. Lo curioso es que este bootleg no solo contiene canciones que se quedaron fuera del álbum, sino que también tiene versiones ligeramente diferentes de las canciones del mismo álbum. Megan Wantamillionaire fue un reality show de VH1 estelarizado por la modelo Megan Ouserman, en donde ella buscaba a su entre comillas pareja ideal, ya que, como dijo la misma Megan, lo ideal para mí sería ser una esposa trofeo. En el programa, Megan invitaría a 17 participantes varones para jugar varios concursos, y quien ganara sería la esposa de la modelo. Como era de esperar, el programa recibió muchas críticas negativas debido a su propia premisa, criticando mucho a Megan de hacer el programa y, sobre todo, por ponerse a ella como la recompensa de ganar. Aun con la controversia, el programa siguió en emisión hasta su tercer episodio antes de ser cancelada. ¿Por qué se canceló? No fue por rating o por las críticas. En realidad, fue por un hecho trágico que involucró a uno de los concursantes. Ryan Jenkins, era un hombre canadiense de, en ese momento, 32 años, que antes de entrar al concurso, trabajaba como inversor inmobiliario. En algún momento, en un casino de Las Vegas, conoció a la que sería su futura esposa, la modelo Jasmine Fiorine. Días después de que las grabaciones del programa terminaran, ambos se casaron en el año 2009. Por lo que se llega a leer en varias páginas de internet, su relación había sido muy turbulenta, llegando al grado de discutir varias veces, la gran parte de esas discusiones habían sido por los celos de Jenkins. El 15 de agosto de 2009, Jasmine fue reportada como desaparecida. 3 días después, fue encontrada sin vida en una maleta, ella estaba irreconocible, pues se le habían hecho para que no reconocieran el cuerpo.
Las sospechas cayeron en Jenkins, quien, según algunas páginas, trató de huir. Al final, el 23 de agosto del mismo año, Ryan fue encontrado sin vida en un motel en Columbia Británica. Unos días antes, el 19 de agosto, VH1 pospuso el reality de Meghan por respeto a Jasmine. Sin embargo, un día antes del fallecimiento de Ryan, la cadena había anunciado que Meghan Wants a Millionaire, junto a otro reality llamado I Love Money 3, donde también participaba Jenkins, fueron cancelados. Anteriormente, solo se tenían los tres episodios que se habían emitido originalmente del reality, con los tres restantes estando perdidos. No obstante, el 9 de febrero de 2020, la propia Meghan subió los episodios 4 y 5, aunque el último, a día de hoy, sigue perdido. Es muy probable que Meghan tenga el episodio, pero por razones desconocidas no lo ha subido a su canal. El caso del cual hablaré a continuación es uno bastante conocido, por no decir infame, pero trataré de decir un poco más de información de la que generalmente se dice para abarcar más por qué terminó siendo un hecho muy trágico. Bud Dwyer, o por su nombre real, Robert Dwyer, fue un político estadounidense que nació el 21 de noviembre de 1939. Antes de ser tesorero de Pensilvania, ya había sido miembro de la Cámara de Representantes y senador del mismo estado. Ahora bien, en 1986, Dwyer fue culpado de aceptar sobornos. Esto fue porque miembros del Senado de Pensilvania habían pagado de más sus impuestos, por lo que el gobierno pidió indemnizar a cada uno de los miembros. Para esta tarea, Dwyer contrató a la empresa Computer Technology Associates, a la que pagó $4.6 millones. Sin embargo, este trato había generado sospechas, pues la firma no tenía la suficiente credibilidad y reconocimiento para hacer tal tarea. Esto se agravó después de que una ex empleada de la compañía dijo que se había contratado a la firma debido a que le habían ofrecido a Bud un soborno de $300,000. En 1986, Dwyer y Bob Asher, el presidente de Pensilvania en ese momento, fueron acusados por haber participado en el soborno de la Computer Technology Associates. A Bob, con la promesa de reducirle la sentencia, testificó en contra de Dwyer, acusándolo de haber aceptado el soborno. Después de tratar muchas veces de probar su inocencia, Dwyer fue declarado culpable. El 15 de enero de 1987, Bud había anunciado que daría una conferencia, esto porque, un día después, sería sentenciado. En la conferencia, la cual fue televisada, dio un discurso alegando su inocencia y criticando el sistema penal de Estados Unidos. Su discurso duró cerca de 30 minutos. Después de dar su conferencia y de entregar tres sobres, Bud sacó un sobre, el cual contenía una pistola. Después de unos segundos, él se puso la pistola en la boca y disparó, muriendo al instante. Del discurso solo se tienen 4 de los 30 minutos que originalmente duraba, los minutos finales para ser exacto. El resto sigue inédito. De hecho, se sabe que hay televisoras que aún tienen la grabación. Se sabe porque, para el documental, Honest Man, se trató de pedir la grabación completa para mostrarla, sin embargo, estos se negaron. Se desconoce si alguna persona la llegó a grabar y si aún la tiene guardada. Mientras tanto, la grabación completa seguirá perdida por mucho tiempo. Como curiosidad, en la actualidad hay gente que dice que, en realidad, Dwyer era inocente. De hecho, Bob, tiempo más tarde, dijo que su declaración era errónea, pero más tarde se contradijo nuevamente. Albert Fish, es quizás uno de los asesinos en serie más depravados que haya existido en la historia. Con antecedentes de familiares con problemas mentales, Fish desarrolló a muy temprana edad un interés por el sadomasoquismo, un gusto que desarrollaría en su vida adulta y en su vejez. Esto lo demostraba ya que, como es bien sabido, en esos años era común que las escuelas azotaran y dieran distintos castigos muy duros en general a los niños.
En la escuela de Fish era común que a los alumnos se les azotara, y él, debido a su gusto, disfrutaba del castigo que le daban en la escuela. Con el pasar de ellos años fue desarrollando distintas parafilias y gustos, entre ellos el deseo de comer carne humana, sobre todo la de niños. Hasta ahora no se sabe cuántos asesinatos llegó a cometer, pero se calcula que fueron entre 50 y 100 asesinatos, muy posiblemente, todos ellos fueron niños. Una vez en la cárcel, Fish escribió distintas cartas donde relataba los asesinatos de algunas de sus víctimas, cartas que se destacaban por ser bastante gráficas y, ¿por qué no?, hasta descaradas. De estas cartas se tiene registro y se pueden consultar fácilmente en internet. Sin embargo, estas no fueron las únicas cartas que Albert escribió. Su abogado mencionó que Fish, antes de ser ejecutado, escribió unas notas. No se sabe cuál es el contenido de estas notas, pues el abogado se negó a publicarlas debido a que las consideraba muy obscenas, por lo que decidió mantenerlas bajo llave. Se desconoce el paradero de estas notas y si estas aún siguen existiendo, y, de ser así, se desconoce por qué aún no se han publicado. Ahora, alivianemos un poco el ambiente con un vídeo que, a decir verdad, puede ser muy edgy para muchos, o algo ya muy clásico de esta comunidad que tanto odio ha cosechado en estos años. Gacha Life es quizás una aplicación que, en estos últimos años, ha ganado una enorme popularidad, pero como también comenté hace unos instantes, también ha ganado mucho odio de parte de la comunidad de YouTube y diversas páginas de internet debido a muchas actitudes tóxicas y, inmaduras por parte de muchos de la comunidad. Sin embargo, este video creo que, sí merece la pena mencionarlo por la historia que esta cuenta, y porque esta, en su momento, fue muy conocida. Cooking Class Cannibal, era un video gacha de media hora que relataba la historia de Alice y Julie, dos amigas que van a una clase de cocina. En un momento de la historia, a Alice la empiezan a intimidar, por no decir que le hacen bullying, por lo que Julie toma venganza convirtiéndose en una cocinera caníbal. Al final del vídeo, o como la Lost Media Wiki en inglés y la Lost Media Archive le dicen, película, Julie se hace la automatación. Con esta historia, en su momento el vídeo llegó a tener alrededor de 490,000 visitas, pero en algún momento, quizás del año 2021, el vídeo fue eliminado de la plataforma por incumplir los términos y condiciones de YouTube, y al parecer nadie lo descargó. De haber una persona que lo haya descargado, no se sabe por qué no se ha subido nuevamente a la plataforma. Igual, les aviso que el creador o creadora de este entre comillas mediometraje subió una recreación a su canal, pero como se dio a entender, este no es el vídeo original, pues además de que tal parece que se cambió mucho la historia, este remake tiene un final distinto al que se publicó originalmente, que por si se lo preguntan, en este final Alice es la que se vuelve loca y Julie la víctima. Julie logra matar a Alice y después se duerme o no sé, a lo mejor se quedó en coma y nunca despertó hasta muchos años después para darse cuenta de que no tenía piernas y que todo había sido un sueño. Esta historia la contaré en un 50% como anécdota, pues yo viví el momento en el que la escena fue comentada en los medios de internet. It, o eso, es una película de terror del 2017 basada en la conocida novela Stephen King, que a su vez es un remake de la miniserie de 1990. La película, en resumen, trata de una criatura en forma de payaso que aterroriza a la pequeña ciudad de Derry, alimentándose de niños. Un grupo de amigos conocidos como los perdedores tratarán de detener a esta malévola criatura. En su año de estreno tuvo bastante éxito en taquilla, con críticas más que aceptables, regresando al payaso Pennywise a un estatus grande de popularidad. Recuerdo perfectamente lo hypeado que estaba cuando esta película se iba a estrenar, tanto que estaba muy al pendiente de ella. Recuerdo que, antes de que saliera el Blu-ray, se habían comentado muchas cosas de las escenas eliminadas, pero una llamó mucho mi atención debido a lo fuerte que era. La escena consistía en el payaso comiéndose a un bebé, en una especie de flashback que tomaba lugar en el año 1600.
Se decía que esta escena estaría en las ediciones de Medios Caseros, pero cuando este salió, me enteré que había algunas escenas eliminadas, mas no estaba la del bebé. Recuerdo que el director había comentado que no la había puesto porque quería usarla en la segunda parte, a lo que esperando lo peor. Cuando la vi, la escena del bebé no apareció. Más tarde, uno de los actores, creo que el propio Bill Skarsgård, dijo que era mentira, y por mucho tiempo creí que era así. No fue hasta hace unos meses cuando me enteré que no era así. La escena en cuestión sí existía, y como mencioné antes, tenía lugar en el año 1600, cuando Derry apenas estaba siendo aterrorizada por la maldad de Pennywise. La escena nos presentaba a Abigail, una chica de 19 años que estaría corriendo hacia lo que parece ser su hogar. Cierra la puerta violentamente. Abigail agarra a un bebé y procede a ponerlo en su pecho. El bebé despierta y empieza a quejarse, a lo que Abigail trata de clamarlo. Tranquilo, le dice. En eso, Abigail se queda en silencio. Presencia a una araña girando la cabeza, para después escuchar algo moviéndose en la habitación. Una sombra se ve de vez en cuando, cambiando de cielo. Abigail implora a la criatura, que piensa que es Satanás, no se lleve a su bebé. En eso, Pennywise aparece, con una apariencia distinta, pues aquí es completamente rojo, parecido a un demonio. Me confundes, mujer. No es un simple demonio, soy el devorador de mundos. Dice Pennywise con un tono de voz gutural. Es aquí cuando inicia una conversación entre Abigail y Pennywise, quien trata de llevarse al bebé para comérselo. En un momento, un niño de 6 años entra a la habitación, a lo que Abby deja al bebé y evita que el payaso le haga daño. Es aquí donde Pennywise aprovecha y se lo come fuera de cámara. Se escucha como el bebé llora, solo para ser interrumpido por un fuerte crujido. Después, Abigail ve las luces de la muerte que Pennywise tiene cuando muestra su verdadera forma, y que se sabe que cualquiera que las vea se volverá loco. Este fue un pequeño resumen de lo que el sitio Bloody Disgusting Reddit cuentan que iba a pasar. Como dije, la escena fue confirmada por Skarsgård en un podcast, diciendo que era muy inquietante. Más tarde, otro actor que audicionó para el papel lo confirmó también. A día de hoy, lo único que hay de esta escena es una imagen vistazo a Pennywise con la forma de demonio. De ahí en fuera, no se tiene nada más. Se desconoce el por qué Warner no agregó esta escena a los formatos caseros, aunque creo que es fácil intuir que fue por el contenido tan fuerte de la misma. Se desconoce si también posean una copia o si esta por alguna razón fue destruida. Dead, o por su nombre real, Perry McBeolin, fue el vocalista de la infame banda de black metal noruego Mayhem, conocido por sus costumbres antes de subir al escenario, y, sobre todo, por su muerte. Pero antes de adentrarme y sacar morbo a lo estúpido, tomémonos un poco de tiempo para saber quién era. Perry McBeolin, nació el 16 de enero de 1963 en Suecia. Sus padres se habían separado cuando tenía unas semanas de nacido. Se le conocía por ser un niño muy introvertido, el cual sufría de bullying. Cuando era niño, sufría de una enfermedad llamada apnea del sueño, el cual hace que el individuo, en el sueño, la respiración se detenga un tiempo prolongado, reanudándose repentinamente. En algunas ocasiones, Dead dijo que esto le hacía sentir como si estuviera muerto, por lo que a la edad de 3 años quería morir. La fascinación por la muerte no comenzó hasta que, a la edad de 10 años, cuando llegó a su casa después de ir a la escuela. Lo que había pasado era que unos chicos lo habían golpeado, haciendo que Per desarrollara una hemorragia interna, la cual dejaría al pequeño Per muy mal, haciendo que más tarde fuera a un hospital. Per cuenta que estuvo clínicamente muerto por unos minutos, hasta que los médicos lo revivieron. Fue aquí cuando su fascinación por la muerte comenzó. Con el pasar de los años, su pasión por la música se desarrolló, con bandas como Bathory, Kiss, entre otros, fueron sus principales influencias, así como desarrolló un fuerte gusto por las películas de terror y cómics. Más tarde, formaría una banda con unos amigos de la escuela llamada Omlin Metal, la cual no duró mucho. Más tarde formaría Morbid, una banda donde los principales gustos de Per se impregnarían.
Sin embargo, la banda no duró mucho. Más tarde, Per se mudaría a Noruega, uniéndose a Mayhem. Fue aquí donde su etapa más conocida dio rienda suelta, así como también comenzó a sufrir de muchas burlas y abusos por parte de Euronymous. Euronymous fue de los principales pilares que llevaron a que Per tomara la decisión de quitarse la vida. Entre otros, también estaba el extrañar fuertemente su hogar, añorando regresar. Sin embargo, lo que ocurrió después ya todos lo saben. Per se quitó la vida en una cabaña con una escopeta, con una nota que decía, perdón por el exceso de sangre, junto a otra nota. Su cuerpo fue descubierto por Euronymous, quien fue por una cámara desechable, regresando a la cabaña para tomarle fotos al cuerpo del vocalista de la banda. La foto que aparece en la portada de Dawn of the Black Earth no sería la única. Según se cuenta en el libro de Lord of Chaos, Euronymous tomó más fotos. Por ejemplo, había una en donde Per estaba sentado medio arriba con la escopeta en la rodilla. Sin embargo, estas fotos no sobrevivirían, pues serían quemadas por el padre de Euronymous después de que fuera asesinado por Vikernes. En sí no se saben cuántas fotos en realidad fueron, y es muy probable que estas se hayan perdido para siempre. Como curiosidad, la parte trasera del álbum de Dawn of the Black Earth dice lo siguiente. Ya no tenemos vocalista. Dead se suicidó hace 2 semanas. Fue muy brutal, primero se cortó todas las arterias de las muñecas y luego se había volado los sesos con una escopeta. Lo encontré y se veía jodidamente triste. La mitad superior de su cabeza estaba por toda la habitación, y la parte inferior del cerebro se había caído del resto de la cabeza y hacia abajo sobre la cama. Por supuesto, agarré mi cámara inmediatamente y saqué algunas fotos, las utilizaremos en el próximo LP de Mayhem. El Amer y yo tenemos tanta suerte que encontramos 2 piezas grandes de su cráneo y las hemos puesto en collares como recuerdo. Dead se mató porque vivió solo para la verdadera escena y estilo de vida del antiguo black metal. Significa ropa negra, pinchos, cruces, etc. Ya sabes, bandas como el viejo El Amer, Bathory y demás. Pero hoy solo hay niños en jogging suit y skateboards y con ideales morales duros, que tratan de parecer lo más normal posible. Esto no tiene nada que ver con black metal. Esta gente estúpida debe temer al black metal, pero en su lugar aman bandas de mierda como Deicide, Benediction, Napalm Death, Sepultura y toda esa mierda. Debemos llevar esta escena a como era en el pasado. Dead murió por esta causa y ahora he declarado guerra. Estoy enojado, pero al mismo tiempo debo admitir que fue interesante poder examinar un cerebro humano en rigor mortis. Muerte al falso black metal o Dead Metal y a la gente sigue modas. Frase dicha por Euronymous en abril de 1991, 2 semanas después del suicidio de Dead. El 22 de junio de 2009, una chica de 43 años de nombre Susan Rushworth, una mujer que ejercía la prostitución, desapareció. A lo que llegó a contar una de sus hijas mucho tiempo después, Susan era una mujer que había estado luchando con su adicción a las drogas, y, antes de su desaparición, había empezado a cambiar su forma de vida. Un año después, otra mujer de nombre Shelley Armitage, una aspirante a modelo de 31 años que también había caído en la drogadicción y que terminó ejerciendo la prostitución, también desapareció, para ser concretos, el 26 de abril de 2010. Por último, el 21 de mayo del mismo año, otra trabajadora sexual, de nombre Suzanne Blamires, también desapareció. Esta, sería la última de las víctimas del autor de los llamados asesinatos de Brad Pitt. El autor era un hombre llamado Stephen Griffiths. Anteriormente ya había tenido problemas con la ley, siendo arrestado por múltiples robos, y, en una ocasión, por ponerle un cuchillo a una niña en el cuello. Fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide, sin embargo, fue liberado porque parecía que ya había cambiado, pero no fue así. Griffiths seguía sintiendo una fascinación por los asesinos seriales, por lo que el 22 de junio de 2009 empezaría su carrera criminal. ¿Por qué les cuento esto? Se preguntarán. Pues bien.
Durante el arresto de Griffiths, se supo que este había grabado y tomado fotos del asesinato de Shelley, quien, se describe en algunos sitios, fue asesinada con una ballesta. Posteriormente, la desmembró y más tarde comió de su carne. Todo esto fue grabado y fotografiado por Griffiths, quien contaba todo con detalle. Estas fotos se saben que estaban en un antiguo celular que Stephen perdió en el suburbano, y, a lo que llegó a contar la policía, algunas personas pudieron ver los vídeos e imágenes, inclusive fue vendido dos veces. Este proceso de narrar, grabar y tomar fotos de sus asesinatos fue hecho con sus otras dos víctimas. Estas imágenes, como han de suponer, se encuentran perdidas, y posiblemente estén incautadas por la policía británica para siempre. No obstante, hay otro vídeo relacionado a Griffiths que también está perdido. Cuando cometió el asesinato de Suzanne, una cámara de seguridad captó el momento en el que este la atacó. Parte del vídeo se pudo ver en algunos noticieros, sin embargo, este, como han de suponer, no está completo, por lo que este, al igual que las imágenes que tomó en su teléfono, también están perdidas, y puede que estén incautadas por la policía británica para siempre, sin posibilidad de que se liberen algún día. Para acabar con este vídeo, veamos un caso que, a simple vista, parece inofensivo, pero que una de las personas que trabajaba en el programa escondía algo muy oscuro de su persona. Joy Junction era un programa cristiano emitido originalmente en la década de los 80, el cual fue transmitido en la Christian Television Network. Trataba de un pueblo llamado Joy Junction, o Cruce de la Alegría, en donde los personajes de Ron y su amigo Títere Marty, el profesor y la señorita Petersen enseñaban lecciones cristianas a los niños que acudían al programa, con juegos, música, entre otros. Se sabe que el programa dio a la luz a mitades de los años 80, cesando transmisiones en un año desconocido, pero teniendo retransmisiones en algunos bloques como Smiley Kids Club del mismo canal. Pero el programa no sería relevante hasta años después debido a un incidente con uno de los involucrados en el programa, más concretamente, el que hacía de Ron, el titiritero Ronald Brown. En julio de 2013, Brown fue detenido por posesión de pornografía infantil. Anteriormente la policía lo había detenido por ser descubierto en el interior de su auto ropa interior de un niño, pero este alegó que era ropa que compraba para sus títeres, por lo que lo dejaron libre. Más tarde, en la investigación, se percataron de que él estaba en un grupo de chat donde, junto a varios individuos, planeaban o tenían la intención de abusar a niños, con Brown describiendo fantasías en las que cocinaba y comía a infantes, uno de los que mencionó era un niño que conoció en la iglesia. Pero no solo era eso, pues un artículo menciona que en su computadora se encontraban imágenes de niños atados. Al final, por lo que investigue, fue sentenciado a 30 años de cárcel y se le pondría la prohibición de acercarse a cualquier niño y usar computadoras y cualquier otro dispositivo. Sobre el programa cabe decir que solo quedan unos fragmentos y unos 11 episodios regados en internet. Es posible que la cadena aún posea los capítulos, pero por la controversia en la que se vio envuelto Brown no se libere, de igual forma, se desconoce si alguna persona logró grabar los capítulos del programa en VHS y si algún los posea, así como también se desconoce cuántos capítulos se realizaron.